Sí. ¿Sole? ¡Hola, lindo! Ellos son toda la familia. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Más arriba que vos? Bueno, espera que nos vamos a poner acá en vení, Martín, vení, oh, sumate. Vení vos. Bueno, aquí ya está, la veo como los brazos ocupados, te la voy a entregar a vos. ¿Eh? Bueno. ¿Eh? Bueno, felicitaciones. Muchas felicitaciones. ¿Familia numerosa? Siete. ¿Siete tenés? Sí, mirá vos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Gracias por recibirme en su casa. ¿Eh? Esta es la llave de ustedes. Ahí estamos. Ya está. Ahora cierran ustedes, manejan ustedes. Hola. Ya recorrí 3 veces la provincia, pero me faltan localidades. Hay lugares más chicos que todavía no conozco, así que me encanta poder ver cuándo venir a conocer. Acá hay libros. Vamos a sacar una foto con todos ellos y ya sacamos. Ahora me saco, con vos. Venga. Ahora nos sacamos, ya nos sacamos. Vamos, ahí va. Falta bien. Espera, que nos faltan niños. Que vengan todos los niños. Vengan acá, ese ponte. La llave. ¿El cielo está ahí? Mate, tranquilo. Muéstrame la llave. Toma, le mostré ya así. Ahí estamos. ¿David ahí o más atrás? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias que hayan venido a acompañar este proceso de construcción que estamos haciendo con la gobernadora y con todos los vecinos. Hemos tenido una charla muy linda y de poder entender el camino que han transcurrido para tener su vivienda en un concepto bien amplio de que haya chicos jugando, y si nosotros generamos infancias felices vamos a generar patria y vamos a generar un mundo mucho mejor. Así que yo lo que quiero hacer es presentarla a María Eugenia, y que aprovechamos que hay gran cantidad de pobladores libaneros, porque ellos son más libaneros que cualquier otra cosa, que vos les puedas decir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos del Líbano. Es muy lindo estar acá. Es mi primera vez en Líbano, les decía a los vecinos, y la tercera en esta ciudad, en este municipio. Y la verdad que muy feliz de venir a acompañar a los vecinos en la entrega de las llaves, de que tengan su primer vivienda, de haber trabajado en equipo con el intendente desde el gobierno de la provincia, con un sistema transparente de puntaje, donde no sabíamos quién iba a salir adjudicado y pusimos un puntaje para que de verdad quien más lo necesitara y lo mereciera estuviera con la capacidad de acceder a una vivienda, y que vamos a seguir trabajando juntos por lo mismo y por tantas cosas que todavía le faltan a este municipio. Y le decía a los dueños, porque ahora son dueños, que nosotros trabajamos siempre, el mejor pago que uno puede tener es ver la sonrisa del otro, ¿no? Cuando hacemos cosas como estas, vemos que hay alguien que se pone feliz, que siente que avanza, que mejora su vida, y esa es la mejor manera de salir adelante. Así que muchas gracias por recibirme, por venir a acompañarnos en este día tan lindo, que además nos acompaña un lindo sol. Y lo mejor para estas familias, que empiezan un camino nuevo, con un techo propio, y que les pase lo mejor en estas viviendas a ellos y a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias.